Ahora, ¿dónde lo envió Washington? Vietnam. A la puta que San. ¿1968? Fui parte del grupo SOC liderado por Frank Burns. Investigábamos la actividad rusa en Laos. ¿Quién es su enlace de la CIA? ¿Hudson? ¿Estaba en Quesan? ¿Lo recuerda allí? Hudson. Gafas de sol. Era como un témpano. Está aquí. Mason. Tiene mal aspecto, Butch. El aspecto no sirve para nada en la selva. Esto es Vietnam. Me alegro de verlo. Yo Jason Hudson, de la CIA. Gracias por su tiempo. He hablado largo y tendido con Mason sobre la situación. Deje que le cuente el resto. En el 64, la CIA entregó el control de las operaciones encubiertas en el sudeste asiático al ejército de los Estados Unidos. Así nació Mako Besov. Ahora, aparte de ser una base de los marines, Quesan es el punto de partida de todas las actividades transfronterizas, sobre todo en Laos y Camboya. Misiones de ataque, sabotaje, propaganda negra, reconocimiento, rescate de prisioneros. Ya saben, la mierda habitual. Sabía que Quesan necesitaba nuestra ayuda. No había discusión. Thank you.
¡Cuidado! ¡Nos atacan! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Cúbrame! ¡En los arbustos! ¡Ustedes son hoy! ¡Ay, ya!